2:40. Mucha atención. El presidente Gustavo Petro acaba de anunciar en Cartagena su intención de intervenir la Comisión Reguladora de Energía y Gas ante las altas tarifas del servicio de energía. Viviana Villate está en el Congreso de Andesco. Viviana, ¿qué más dijo el presidente? Daniela, televidentes, muy buenas tardes. Pues hace pocos minutos aquí en la clausura del Congreso de Andesco, este congreso que reúne a todos los gremios y a las empresas de servicios públicos en el país, pues el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno en cabeza del Ministerio de Minas asumiría las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esto como una medida que surge después de todos los problemas que se han venido presentando por causa de los altos precios de las tarifas de energía. Escuchemos al mandatario. Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera, como hasta ahora han realizado. Tenemos un artículo de una ley hecha por Duque, su plan de desarrollo. Él la pensó para él, obviamente para él no, sino para su gobierno. Nos permite asumir las funciones de la CREG. Ese artículo lo vamos a usar. Tenemos primero un espacio de diálogo, pero Duque nos habilitó y el Congreso de la República para asumir las funciones de la CREG. Aseguró que se deberá hacer una adecuación de un nuevo modelo, que invite a una participación de lo público con lo privado justamente para poder garantizar la prestación del servicio de energía y también para bajar las tarifas de los altos precios que se han venido presentando en las últimas semanas y en los últimos meses. Es la información desde Cartagena, Viviana Villate, Noticias Caracol.